Ishmam Ishwati Ukushkar Ukushulem Ahaut Akol Ahautitol Chiapetue Kinyahum Kepnutir Chikishor Nami Anakoho Stoltahletir Rech Kostiohobeshik Shmartahletir Heltahletir Koper Yoshlahu Pop Wuh. Y bueno, Helish Kogoral, Shoker Kinchop Chiki Wat, Inkamobu Loku Nimalahu Tili Wat, Puruntinamitate, Shoker Kelvir Hel Takshek, Chikamabahu Tili Wat, Puruntinamitate, Inkamobu Loku Tana, Areba, Rurahushi, Le Kabanatahi Uk Maya Le Musib Shinka Shokohe Le Garifuna Nim Yomtah Ni Yomtah Ruiz Le Kabanatahi Kitekumam Chakawach Kikartah Kikibir Chake Shakruk kichi kikibir cheleu y shimuleu. Mi kikibir trusa. Shaba kikarta kikichachke. Chenimba rekabana tahik o maya. Sibala nimbro kachomanik. Maya. Pero nimbro kabana tahik. Mikiki yatu choab rakenohopan kikarta kiki nimar sahuwat kiki kisahuwat kuchapan chapash tiktalok purwanama kibirchive ish oporta keltoma iwana fel ish kogoran chumok ish patu korik rakuchapan chapa areu patan rech kikisahuwat reu maya. Chikikizahba, chikiyabaru choa, chikikutwa chir che oh mayab, si balak nim kapeti, nim rukchomanik. Shchaviki wuk rani marishor ale. Kinkuyi kinsachok ki ashe hum kep nutir pukashlanzi. Abuelos y abuelas, corazón del cielo, corazón de la tierra. Creador y formador de este mundo, permítame hablar con tus hijos e hijas. Hágase la palabra, y se hizo la palabra, para que se comunique con nosotros, entre ellos, Sagrado Popol Vuh. Invitados especiales, amigos, todos desde la cuna del árbol de Pito y de las deliciosas yecas morenas, reciban un cordial saludo desde mi querido municipio Santa María Pasité, departamento del Quiché. Les traigo un tema sobre el idioma, la importancia del idioma. La cultura maya, al igual que los mestizos, Xinka y Garífuna, constituyen y es inconcebible que el Estado, aún en este tiempo, no fomenten los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios, tal como lo demanda el artículo 16 de las Declaraciones de las Naciones Unidas, uno de los derechos colectivos
ya hacen el uso y difusión de los idiomas. Es por ello que considero que nadie tiene el derecho de evaluar o imponer una lengua. Lamentablemente, eso ha sido el caso en donde las fuerzas culturales, económicas y políticas las han estandarizado y homogeneizado, siendo esto algo muy importante para nosotros. En donde nosotros fallamos, en donde no usamos nuestro idioma materno, se empieza con los padres de familia, ya no enseñan los idiomas maternos. Ya que bien sabemos que Guatemala se identifica como un paraíso multilingüe y multicultural. Muchas gracias por su atención y con permiso.